Sí.
Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es la luz, la Biblia lo dice, Dios es la luz. Pablo lo repite, Dios es la luz. Búscalo y verás en el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan. En el capítulo 1, versículo 5, primera de Juan. Muy buenos días para todos. Bueno, este es el jueves sacerdotal, jueves eucarístico, en que nos congregamos con la obra vocacional, como siempre, para tener nuestra oración especial por las vocaciones, por los sacerdotes, por nuestra iglesia. Y a su vez también presentar cada uno de ustedes sus propias intenciones. Hoy celebramos en la iglesia el día de San Ignacio de Antioquía, un obispo y mártir del siglo primero y pasando ya al segundo, que fue tirado a las fieras en Roma y fue uno de los primeros, o fue el primero que expresó que la iglesia de Cristo era iglesia católica. O sea, ese adjetivo católica se le debe a San Ignacio de Antioquía, muy cerquita a la época de los apóstoles, especialmente de San Juan. Presentamos nuestras intenciones por María Inés Sánchez de Zamora, Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Elvia Torres de Marín, Ángel Marián González, Luis Felipe Marín Torres, difuntos de la familia Duque Lozada, Henry Andrés Aldarriaga Zorrilla, Juan Camilo Zorrilla Bermúdez, Grecia Inés Torres, Jorge William Rodríguez Torres, Iconor Ortiz, difuntos de la familia Herrera Monsalve, Fabio Herrera Monsalve, Jorge Julio Flores, difuntos de la familia Aguirre Núñez, Florencia Núñez, Héctor de Jesús Restrepo, Milton David Guzmán Martínez, Héctor Victoria Gardiazábal. Mandan a celebrar por las ánimas María del Carmen Martínez, en acción de gracias también al Espíritu Santo de Zulma Barbetti. En acción de gracias al Señor de la Misericordia de la familia Morales Valencia. En acción de gracias en el cumpleaños de María Zuluaga. Oramos por la vida y salud de Omar Eduardo Hernández López, de María Eucaris González, Consuelo Valencia, Gabriel Andrés García, María José Largo Gallego, Pedro Antonio Delgado, Elmer Victoria. Oramos a la preciosa sangre de Cristo por la recuperación de Álvaro Vergel, por las necesidades de Amalia Andrea Vergel Torrado, por las intenciones de conversión y necesidades de la familia Vergel Torrado, por las intenciones de Juan Manuel Cuesta y por las intenciones de Giovanni Duque. Con estas intenciones participemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor,
Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos, te pedimos, que la gloriosa muerte que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio esplendor perpetuo, nos otorgue incesante protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, con tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera,
griten, victoreen, toquen. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos de ellos los matarán y perseguirán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que han intentado entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Fíjense ustedes, y quiero hacerlo notar, que la Iglesia Católica está desde los apóstoles. Y ya habían obispos en el siglo primero, es decir, en el año después de los apóstoles 90 y tantos, y ya a comienzos del siglo segundo, como el caso del santo de hoy, que era un obispo, el obispo de Antioquía, no de Antioquía, sino de Antioquía. Era el segundo o tercer obispo de esa ciudad después de Pedro, y que en razón a su fe, pues fue sentenciado a la muerte y ya trasladado de la ciudad de Antioquía a Roma, donde estaba el emperador, y allí arrojado a las fieras, es decir, a los leones, como era habitual, y por eso el ornamento rojo, para recordar esa sangre que San Ignacio, este obispo, derramó por confesar la fe. Porque él supo dar testimonio
de Jesús, como lo debemos dar cada uno de nosotros, con valentía y con firmeza. Y a su vez recordar lo que San Pablo le escribe hoy a la comunidad de los Efesios. Les dice algo muy bonito, les dice: oiga, ustedes son muy bendecidos, como lo somos también nosotros. Los cristianos somos muy bendecidos. Y no porque haya ausencia de persecución o ausencia de problemas o lo que sea. Somos muy bendecidos por el hecho de ser cristianos, de estar en Cristo. Y entonces así comienza Pablo hoy la carta a esa comunidad cristiana. Somos bendecidos, y bendecidos con toda clase de bienes materiales y espirituales. Somos muy bendecidos. El cristiano, diríamos, no es un maldecido. El cristiano es un bendecido. Y si toca poner la cara por Jesús, como lo hicieron los santos, especialmente los mártires, aún así, más bendecidos. Y eso lo entendió San Ignacio. Entendió que era muy bendecido porque estaba poniendo la cara por Jesús y derramó su sangre. Y entonces continúa San Pablo en esa lectura diciendo que somos bendecidos porque Dios nos eligió a nosotros para que fuésemos, oigan bien, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Y ahí continúa comentando San Pablo por qué somos bendecidos. Y qué importante que hoy miremos eso. Oiga, ¿por qué soy bendecido? ¿Por qué he sido bendecido? Es más, en esta misa de los jueves, nosotros venimos a seguir recibiendo la bendición de Dios para llevar esa bendición y convertirnos en bendición para los demás. Uno podría decir que sí, hay gente que vive como maldecida, pero nosotros los cristianos no podemos decir eso. Ay, padre, es que yo tengo muchos problemas, parezco... Y entonces San Ignacio de Antioquía y todos los santos eran maldecidos porque tuvieron muchos problemas y enfrentaron muchas dificultades. No, es que hay que entender lo que ya decíamos ahora. Somos bendecidos porque estamos en Cristo y podemos dar ese testimonio de Jesús y alcanzar, inclusive dando ese testimonio, la santidad. En el Evangelio, Jesús sigue reprochando al grupo de los fariseos y de los escribas. Les sigue llamando la atención. Y es que esos grupos, insisto, que eran muy religiosos, eran grupos religiosos, pero eran religiosos que llevaban, como lo dije yo ayer, llevaban mal, estaban equivocados en su manera de llevar la religión, estaban equivocados en la manera de hacer las cosas. Y entonces vivían esa religión
la vivían mal, aunque ellos creían que la estaban viviendo bien. Y esos grupos se la tenían, como decimos nosotros, oiga, se la tenían montada, Jesús. Se la tenían montada. Y ellos buscaban cualquier ocasión para acercarse a Jesús. Pero no se acercaban a Jesús para pedirle su bendición. No se acercaban a Jesús para alimentarse de su enseñanza. No, no, no. Oigan cómo concluye el Evangelio. Los escribas y fariseos empezaron a acosar a Jesús implacablemente. Acoso. Acoso religioso, diríamos. Acoso. Ahí, a montársela. Implacablemente. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían lanzándole preguntas capciosas. Lo hacían poniéndole trampas. Entonces se acercaban a él, Jesús estaba hablando por ahí, y se acercaban, oiga, maestro, ¿y por qué tal cosa? Pero ellos ya sabían que querían que Jesús les dijera. ¿Y por qué tal cosa, no? Así como, eso puede pasar hasta en la iglesia, ¿no? Como algún feligrés llega, a ver qué dice el cura. No para nutrirse, aprender, sino ¿para qué? Para tirarle, para caerle encima, para pretender aplastarle. Y entonces se la tenían montada a Jesús, poniéndole trampas, trampas. Qué bueno que nosotros no nos acerquemos a Jesús para ponerle trampas a Jesús. Que nos acerquemos a Él para eso, para recibir su bendición. Hoy hay mucha gente atacando. Y ya lo expresaba también el mismo Jesús en el Evangelio, cuando dice, oiga, la sabiduría de Dios dice, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán, como pasó con San Ignacio y como pasa con tantos santos, inclusive hoy. Pero oiga lo que dice Jesús, hay una sentencia allí, pero se les pedirá cuenta a esta generación de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Se les pedirá cuenta de la sangre que han derramado de los profetas a aquellos que se acercaron a hacer daño. Hermanos, que hoy nosotros sigamos siendo bendición de Dios. Sigamos experimentando esa bendición de Dios y que seamos bendición de Dios también para los que nos rodean. Que nos acerquemos genuinamente a la fe, a la iglesia que también hoy sigue siendo perseguida y que atacan, ¿no? Así como cuando le hacen una pregunta al Papa, usted le hace una pregunta en el avión, o yo no digo que de mala fe en algunos casos, y entonces responde, a ver qué dice, para cogerlo, como dice allí, para cogerlo de pronto en una imprecisión o cogerlo en un error y después empezar a qué, a atacar. Y de pronto a descontextualizar, y de pronto a interpretar sesgadamente alguna enseñanza con el propósito de dividir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con el propósito de causar
división en la iglesia, haciéndole el juego al demonio, que viene a qué, a dividir, y que viene a destruir. Por eso que nosotros hoy renovemos esa bendición de Dios y demos testimonio de Jesús. Que así sea. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con agrado la ofrenda de nuestro filial servicio, como recibiste a San Ignacio de Antioquía, trigo de Cristo convertido por los tormentos del martirio en pan inmaculado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Ignacio de Antioquía, mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 santo es Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan,
dando gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: María Inés Sánchez de Zamora, Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Elvia Torres de Marín, Ángel Marián González, Luis Felipe Marín Torres, difunto de la familia Duque Lozada, Henry Andrés Aldarriaga, Juan Camilo Zorrilla, Grecia Inés Torres, Jorge William Rodríguez, Leonor Ortiz, difunto de la familia Herrera Monsalve, Fabio Herrera Monsalve, Jorge Julio Flores, difunto de la familia Aguirre Núñez, Florencia Núñez, Héctor de Jesús Restrepo, Milton David Guzmán, Héctor Victoria García Zaval, y de todos los fieles difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe la acción de gracias de Zulma Barbetti, de Flor, de la familia Morales Valencia, de María Zuluaga en su cumpleaños. También te pedimos por quienes están enfermos en recuperación: Omar Eduardo Hernández, María Eucaris González, Consuelo Valencia, Gabriel Andrés García, María José Largo Gallego, Pedro Antonio Delgado, Elmer Victoria, por las intenciones de Álvaro Vergel, de Amalia Andrea Vergel, de la familia Vergel Torrado, de Juan Manuel Cuesta, de Giovanni Duque, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, recemos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ten piedad de nosotros y la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae,
los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Esta alegría no va a pasar, no va a pasar, esta alegría no va a pasar, no va a pasar, esta alegría no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. 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 Bendecido porque Cristo vive en mí. Oremos. Nos restaure, Señor, el pan que recibimos en la celebración del martirio de San Ignacio de Antioquía, y nos conceda ser cristianos de nombre y por las obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Damos un responso por nuestros familiares difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros familiares y bienhechores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vamos entonces a adorar a Jesús Eucaristía y vamos a suplicar que derrame sobre nosotros su bendición. Grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime.
Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Señor Jesús, estamos en tu presencia esta mañana, adorándote y glorificándote. Y también, Señor, estamos postrados ante ti para suplicarte que derrame sobre nosotros tu bendición. Hemos sido bendecidos, Señor, en ti. Y hoy de nuevo te suplicamos que nos des la gracia de seguir siendo bendecidos y de ser bendición para los que nos rodean. No queremos, Señor, ser maldición para nadie. Es decir, que las personas que pasan a nuestro lado no sean dañadas por nuestras palabras o dañadas por nuestras acciones, sino por el contrario, Señor, que las personas que pasan a nuestro lado en la vida sean bendecidas, porque pasan al lado de un bendecido. Somos bendecidos, Señor, en ti, pero también por ti. Bendícenos una vez más, Señor, y que esta bendición, Señor, nos conduzca a ser santos e irreprochables ante ti por el amor, como nos has enseñado ahora en la palabra. Cada uno contemple a Jesús que está expuesto en esta custodia, y cada uno desde lo hondo de su corazón suplíquele esta bendición para su vida, suplíquele esta bendición para su familia, suplique esta bendición para nuestra Iglesia Católica, para nuestros sacerdotes, para el Papa, y que todos seamos bendición, y uno poder decir: nuestro sacerdote es una bendición, nuestro párroco es una bendición en nuestra parroquia,
y no una maldición. Nuestro obispo es una bendición para nuestra diócesis. El Papa es una bendición para nuestra Iglesia Católica. Cada cristiano es una bendición en el entorno donde está. Que seamos esa bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.